Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Nos conoce? Buenos días. Sí, buscando al señor Luis. Ah, él anda allá en Chiapas. Yo soy seguidor de él. Sí, le quiero mandar un saludo, ahorita subo el video. De hecho, por ahí le mandé un mensaje en Facebook para que visite mi municipio. Soy del municipio de Acambay. Ajá. Y hay muchas haciendas para que fuera con... Bueno, he visto sus páginas, ¿sí? Y todos sus seguidores. Y ahorita que veo, dije, no andará con él. No, él anda allá en Chiapas. Yo creo que ando buscando su dirección, es que yo trabajo en el sistema DIF municipal de Acambay. Ajá. Y seguido voy allá a Tlalpan, pero no sé dónde está su casa, quiero ir a visitarlo un día. Híjole, sí, bueno, ahí sí tendré que mandarle un mensajito, ya que le digo. ¿Sí? Sí, pero entonces seguidor. Sí, no, sí, soy seguidor de él, me gusta mucho sus videos, todos los que, bueno, últimamente creo que andaba en Chiapas. Ahí anda. En Oaxaca. En Oaxaca. Creo que estuvo también en Querétaro, en San Juan del Río, por allá por pues casi andan toda la república. Sí. Y soy seguidor de él, entonces, y dije, no, pensé, dije, aquí se me hace que aquí va. No, ¿sí? Yo de... y yo soy Lalo, no me ha visto, sí. Lalo Guerrero, sí, sí. Mojarra Uber, sí. Yo soy, le quiero regalar un obsequio, yo soy, mire, sí. Y uno no trae una calcomunía de Radio Mojarra, de eso sí para no, mi auto. De eso sí no traigo, estos son los que hace Dani de Anda de ahí de Guadalajara, y son reflexiones. Ajá. Sí, ¿quiere un llaverito? Un destapador, mira. Se lo voy a agradecer. Un destapador para sus chelas. Para las chelas, sí. ¿Sí? Le digo que yo soy seguidor de él. Ah, bueno. ¿Le quiere mandar un saludo? Ahorita yo subo el video, ¿sí? Pues Luis. Pues señor Luis, más que joven. Porque ni ahora sí que... Ajá. Con todo respeto, yo no sé su estado. Y yo por las publicaciones que a él, que pues la verdad es soltero, luego dice... Ajá. No sé si tenga familia, pero pues un saludo para el gran señor, que me gustaría conocerlo en persona. Claro que la verdad todo lo que hace es un gran ser humano. Entonces, yo me apasiono verlo ahí. Sí, claro. Sí, sí, ahorita anda ya en Chiapas, pero yo le subo el video y le... Nada más que no me digo a pararlo, porque pues van a pensar que por las cosas de la situación que se vive el país, no me atreví a pararlo ahí. Pues mejor más adelante, aquí adelantito está una gasolinera, no sé qué destino lleve. Ahorita vamos para Tlacomulco, ahí voy. Pero y de bueno, ahí... Se hubiera ido por acá, le agarra más cerca aquí. ¿Sí? Se regresa aquí y luego está Santiago a Cochilapan. Ajá. Porque si se va usted para acá, va como si fuera a San Juan, a Querétaro. Pero por allá hay que pagar, ¿no? No, igual entonces por allá me sigo. Sí, mire, ahorita te regresas y te sigues derecho y hay un letrero que dice o por el GPS, Santiago Acuxilapan, es un pueblo donde venden todo, muchas cosas, artesanías, hay mucho plástico. Ah, ya. Porque entonces, por acá es irte hacia el norte, haz de cuenta que sí. Esto ya pertenece al municipio de Timilpan. Luego sigue el municipio de Acambay. Pero entonces vas a tener que regresar hacia acá. Ah, ya, para ya. Para llegar a Tlacomulco. Entonces acá es derecho. Sí, a mano izquierda girarías como si fueras a San Juan del Río. Bueno, está primero el municipio de Aculco, Polotitlán, San Juan del Río. Sí. Entonces vas hacia el norte. Entonces por acá, entonces hasta me regreso. Y giras a la derecha y sigues, dice. Está el letrero que dice: no es San Bartolo, Morelos, es a la izquierda. Dice Santiago Acuxilapan, pasas y llegas a Tlacomulco exactamente, es más vuelta, es más corto por aquí. Y no hay caseta. Entonces ahorita nos regresamos. Aquí vas a llegar a entroncar con el arco norte, con el que viene de Guadalajara y entronca lo que es México-Querétaro. Ok. Es más fácil. Bueno, entonces ahorita me regreso. Pues muchísimas gracias. No, pues ya ves. Y dile a Luis que cuando tenga la oportunidad visite el municipio de Acambay. De Acambay. Está muy bonito. ¿Y Acambay está para acá? Sí, está para acá. Está muy bonito ese. ¿Cómo cuánto tiempo nos queda? Aquí usarán 20 minutos. 20 minutos. Sí. Sabrá como unos 20 kilómetros de aquí a allí. Pero si gustan irse también, quieren conocer, váyanse por aquí, ahí síganme y ya Porque yo me acuerdo que decíamos esta ruta con mi papá hace muchos años, pero nos íbamos por aquí. ¿No hay alguna presa por aquí o algo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, está una presa que se llama la presa de Huapango. Ajá. Y la presa de San Juanico. Hay dos presas. Y está bonito, Sí.
Sí. Pero por ejemplo, hay un mirador muy bonito y hay unas peñas que es muy famoso ahí en Acambay. Es un mirador que hicieron arriba de unas. De hecho, hay un centro arqueológico que se llama Huamango. Busque la página de ahí, lo que es, dice Acambay, todo Acambay se entere. Sí. Y ahí aparece en eso. Está muy bien para hacer un video allí en ese mirador, porque se ve todo el pueblo. Subes, bueno, tendrías que agarrar la carretera como si fueras a San Juan. Y está el centro arqueológico, Huamango se llama. Entonces ahorita aquí vamos a pasar por Acambay y todo. Por donde gustes, irte, ya sea que te vayas por aquí o por acá. Es que a mí me gusta ir puebleando, ¿allá también hay pueblos? Aquí vas a entrar, por ejemplo, como a 1 kilómetro, ya está el pueblo que se llama San Andrés Timilpan. También puedes entrar ahí, hay muy... está bonito, es un pueblo muy tranquilo. Pero Acambay no se diga, Aculco pues no se diga, ¿no? Aculco es muy famoso porque han hecho telenovelas ahí. Porque ese es un lugar, Aculco está considerado como un municipio todavía como pueblo mágico. Es pueblo mágico, ¿no? Sí, ese sí está declarado y por lo de Plan también, Acambay no. Pues vamos a ir para allá a ver qué vamos viendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Y gusto saludarlo. Igualmente. ¿Cuál es su nombre? Jaime Valencia. Jaime Valencia. Así aparece con el Face. ¿En el Face? Sí. Ah, bueno. Ahorita dígale, lo... Dígale, oye Luis, ¿qué crees que encontré un muchacho? Ajá. Que sus seguidores de municipio de Acambay. Y fíjese, por todas las nobles, por las acciones que él, la verdad, me conmueve que anda ayudando a la gente en todo el... Sí. Y qué bueno, porque hay gente que la verdad, hijo. Sí, lo necesita. Veo que le emociona eso y se le quiebra la voz. Sí. Sí, nosotros también andamos haciendo un poquito de eso. Sí, qué bueno que tengan ese corazón humano de ayudar a la gente que en verdad lo necesita. Gracias, señor Jaime. Sí. Y cuando gusten, si gustas, le doy mi número. El día que quieran llegar aquí a Acambay, me ubican, yo los puedo acompañar, orientar. Saben que vamos acá, vamos a esta hacienda. ¿Usted trabaja por aquí? Sí, en mero Acambay. Es el municipio de Timilpan. Yo trabajo en el municipio. En el DIF municipal de Acambay. Ahorita le tomamos su número. Con todo gusto. Bien. Es 712. A nosotros, pues, nos dio 50 años, nos había dado 50 años. Pero después, digo, a ver, tú te vas a llamar burro, y te voy a dar 50 años al perro, y te voy a dar 50 años. Entonces, ellos dijeron que no. Que no quería porque iban a andar toda la vida de burros. No, yo nomás quiero 25 años, el burro. Y el perro, yo no, ¿cómo voy a andar de perro nomás siempre? También denme 25. Por eso fue que le pusieron a los... Y dice, y los demás, dénselos a los humanos. Por eso vivimos 100 años nosotros. Hasta 100 años, 115, pero ya hasta ahí. Hasta ahí nomás. Sí, pero los que nos dieron los años, según la historia por ahí, que el burro 25 y 25 nos los dieron. Ya se hicieron los 100. Los 100 años. Para el humano. Pero si se portan bien. Si no. Si no. Ya vamos. Espérate ahí.